Celebramos aquí en Marbella, justamente en el Parque de la Constitución, pues lo que todo el mundo pues conoce, que es la unificación alemana. Aquí tenemos un montón de stands donde se ofrecen comidas, bebidas, productos tradicionales, como son estas galletitas o pastelito, que bueno, pues una señora los hace ella misma y además le da la oportunidad a los chicos que se diviertan, aprendan y sean creativos, pintando y decorando estos dulces. Bueno, solamente vamos a preguntar cómo se llama, porque es muy difícil pronunciar para mí. ¿Cómo se llama estos pastelitos? Lebkuchen. Oh, bueno, tienen otros nombres, pero ese es el nombre tradicional. Y ya vemos cómo se puede decorar de muchas maneras, en forma de corazones, de carabelas, ahora que viene ya pronto Halloween, también con el traje típico alemán. Bueno, vemos un sinfín de manera y pasarán los niños a pintar sus galletitas. Bueno, muchas gracias, enhorabuena por su trabajo, su labor artesana. Y vamos a conocer ahora un poquito más del Día de la Unificación. Vamos a intentar hablar con el Club Los Leones Lengua Alemana, que también se encuentra aquí.
Y como cada año el Club León Lengua Alemana celebra su fiesta de unificación alemana, vamos a hablar con doña Gaby Verne, que además de llevar las relaciones públicas, lleva lo que es la prensa, la que nos convoca y siempre nos tiene informado de todo lo que hace el club. Vemos al fondo que nos acompañan aquí los jóvenes de Club Leones y que nos da mucha alegría que, bueno, que tengan ese espíritu solidario. Bueno, Gaby, enhorabuena por haber organizado tan grande fiesta, que para nosotros es un día grande, ¿no? La unificación. Sí, muchas gracias. Es que como todos los años lo estamos organizando conjuntamente con el ayuntamiento, que nos ha dejado prestar ese sitio tan maravilloso y muchas instalaciones. Y pues estamos disfrutando mucho del día tan bonito. ¿Eh? Sé que tú te gusta mucho el arte, también te gusta la historia, porque de alguna manera va relacionado, ¿no? Sí. Me gustaría, pues, un poquito informar, ¿no?, de lo que significa este día para algún despistado. Bueno, el tema es que se reunificaron las dos partes alemanas, la del oeste, la federal, y la del este, que era comunista, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, había una gran separación, digamos, que afectaba a todo el mundo. Y en el año 89, ya cuando cayó el muro de Berlín, que había separado las dos partes de Alemania, pues ahí empezó el proceso de la reunificación, que se formalizó en el año 2000. ¿Eh? Pues, y estamos muy, pues, muy orgullosos de poder celebrarlo aquí. ¿Eh? La verdad es que la fecha, como dijimos en una ocasión, es siempre el mismo día, sí. Aunque algunos piensen, no, es que pienso que será mañana o será pasado, no, siempre es el mismo día. Y aunque después, para que no haya confusión, de que luego se vaya a organizar independientemente los Oktoberfest, ¿no?, que también se va a hacer. Bueno, digamos que son dos organizaciones distintas. ¿Eh? Una es meramente comercial y nosotros somos benéfica. ¿Eh? Exactamente. Por eso habíamos recordado lo que hace el Club Los Leones, no solamente hoy, sino todo el año. Sí, por supuesto. Es que somos un club que existe en Marbella desde hace 15 años, más o menos. Y estamos haciendo una labor benéfica a nivel local, ¿eh?, pero también a nivel regional y mundial. ¿Eh? Eso es muy bonito. Y además, fíjate que los jóvenes que hemos dicho antes que estaban ahí, sí, y que también recaudan sus propios fondos, hacen sus creaciones y sus cosas para también reunir fondos para ayudar. Sí, sí, sí. Sí, no, es fantástico. Además, estamos siempre muy, muy a favor de ganar a los jóvenes, ¿eh?, que están haciendo una labor bastante, bastante importante también. ¿Eh? Como por ejemplo, bueno, estamos junto con ellos ayudando al Banco de Alimentos y a muchas organizaciones aquí en Marbella, en Málaga, etc. ¿Eh? ¿Qué próximos eventos tenéis, Club Leones? Pues el próximo evento más grande es el Mercadillo de Navidad, que se celebra el último fin de semana de noviembre. Ya no, podemos adelantar algo. Penúltimo, es que me equivoco. Sí. Bueno, ya nos irá avisando para que informemos a todos nuestros telespectadores y a nuestras redes sociales, sí, para que nos diga el sitio, el lugar, hora, todo lo que va a haber. Así que te espero, si quieres, en el estudio de televisión para que me cuente próximamente ese evento. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. ¿Eh? Enhorabuena a ti, a todo el Club Leones, a su presidente, a todas las personas que organizan y están detrás de todo esto, porque lo hacéis genial. Felicidades. Pues muchísimas gracias y gracias por vuestro interés que siempre estás prestando. ¿Eh? Bueno, pues ya habéis visto que estaban de fondo cuando hemos entrevistado a Gaby. Ellos son de la escuela alemana y también pertenece al Club Leones, pero la parte juvenil, no la parte joven. Vamos a conocerlo un poquito más a cada uno de ellos. ¿Por qué no empezáis por presentaros? Yo soy Max Cifarelli y estamos aquí hoy en el Día de la Reunificación Alemana. Invitamos a todo el mundo que quiera venir a participar de este festival. Encantada, yo soy Jimena Ceño y soy la presidenta de Los Leos.
Y nada, estamos aquí intentando recaudar dinero para poder donarlo. Yo soy María Blázquez y como han dicho mis compañeros, pues eso, que hacer algo un poco social para no estar todo el día pensando en nosotros y eso. ¿Desde cuándo pertenecéis al Club Los Leones? Bueno, yo oficialmente desde hace unos 4 años, aunque siempre solía venir desde hace bastante más porque tenía unas hermanas que eran miembros, pero aún no me dejaban ser oficialmente miembro hasta los 12 años. O sea que ahora ya lo oficial. Desde los 12 sí, pero antes no me dejaban. Bueno, ¿qué es lo que os gusta más de pertenecer al club? ¿Qué es para vosotros más gratificante a nivel personal? Más que nada la idea de ayudar a las personas que más lo necesitan. Porque nosotros tenemos muchos privilegios que no todo el mundo tiene y siempre que se pueda ayudar, pues se hace. Bueno, yo sé que recaudáis vuestras cantidades con vuestras cosas creativas. ¿Este año cómo va el balance de recaudación? Bueno, la verdad es que este año aún estamos empezando un poco a organizar todo, pero bastante bien y sobre todo tenemos esperanzas de que vaya aún mejor. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por lo que hacéis y por vuestro trabajo, gracias. Gracias. A ver, cuénteme, a ver, ¿cuánto tiempo, de qué parte de Alemania? De Múnich, Baviera. Ajá. Y bueno, ¿cómo ha celebrado usted? ¿Cada año celebra usted aquí en Marbella la fiesta de la unificación? Sí. Bueno, yo vengo ahí para pasármelo luego de Santa Madre, subrayando Santa. Bueno, cuénteme un poquito de esta, hoy se está viviendo la unificación, la unificación de Alemania, ¿no? Ya, que se une ya. Antes de la reunificación de Alemania, me han preguntado, ¿tú eres de la República Federal de Alemania o de la República Democrática? Yo le contesté, por ser la República Federal, una República Democrática, por eso estoy de la República Democrática Federal de Alemania. Así de sencillo. Muy bien. ¿Y viene usted preparado con su bandera? Con sí, todo, ¿no? Ya. Camiseta. Ya, ahí está. Para pasármelo junto con todos de Santa Madre, subrayando Santa. Pues, que porque se lo pase. En Alemania aprendí en colegio que España es un país muy católico, donde todo está en olor de santidad. Y por eso cuando me lo estoy pasando bien aquí, yo digo que me lo estoy pasando de Santa Madre. Y el párroco también se alegra cuando los feligreses se lo están pasando en olor de santidad. De Santa Madre, subrayando Santa. ¿Cuál es la canción o el himno vuestro? El himno. Es más o menos de la fiesta de la cerveza de Múnich. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Es de la fiesta de la cerveza de Múnich. Pues nada, que lo paséis muy bien. O es también. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Ja, da kann man fremde Länder und noch vieles andere sehen. Hollerí, hollero, hollería, ría, ría, hollero. Und der Koch in der Kombüse, ja, das ist eine fette Sau, denn er kotzt in das Gemüse und er spuckt in den Kakao. Hollerí, hollero. Hollaria, ria, ria, hollaro. Und die Möwen, die sind munter und die sind ganz schön keck, denn die machen ganz wohlgemut aus frisch gewaschenem Deck. Hollari, hollaro, hollaria, ria, ria, hollaro. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Es el himno de la fiesta de la cerveza de Múnich. Pues que se lo pase muy bien, gracias. Yo deseo que tanto ustedes como todos aquí en España se lo están pasando de Santa Madre. Gracias. Incluyendo en Cataluña. El problema de Cataluña lo resolvería con el Estatuto de Baviera. Freistaat Bayern, quiere decir Estado Libre de Baviera. Pero nosotros, los bávaros, no tenemos ninguna intención de separarnos de Alemania. Y tal vez esto podría servir como de ejemplo para los catalanes, para que recapaciten y para que den marcha atrás y se queden dentro de España como Baviera se queda dentro de Alemania. Gracias. Sí. Sí, gracias.
Bueno, vemos también las señoras trabajando para el Club Los Leones en lengua alemana y siempre están, tanto en el mercadillo de Navidad, en la unificación, siempre están en todos estos eventos para recaudar fondos para el club y hacer obras benéficas a los más desfavorecidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué habéis preparado para este día tan especial de la unificación alemana? Bueno, tenemos ya preparado algunas tapitas, vino, champán y claro, queremos felicitar a todos los alemanes por el día especial, ¿no? Bueno, he visto también que hay españoles que se unen también a vuestra fiesta, ¿eh? Sí, 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 los españoles ya están acostumbrados a venir a la fiesta alemana, ya bien, sí. Cada año hay más. Sí, es normal porque yo creo que los españoles quieren mucho más que el salmón de Alemania y la cerveza también. Gracias. Lo paséis bien. Gracias.